Bienvenidos al programa La Verdad Cristiana Católica. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 29 al 32. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Pide una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buen día, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado, un día más de vida. Pues ya estamos a la mitad de la semana, estamos día miércoles, y pues los días, claro, van avanzando como siempre. Hoy pues Jesús nos da una predicación, una reflexión, una cátedra muy importante para nosotros hoy en día como cristianos católicos. Y precisamente Él habla de generación, ¿no? Y el Señor pues se presenta como Hijo de Dios, como la única señal esperada y que se manifestó en ese tiempo, en el momento que Él estaba hablando a la gente. Y también recordando a Jonás, que Él fue la señal a Nínive, y pues la gente, pues algunos, claro, escucharon su predicación. Y hoy el Señor nos da este mensaje de que nosotros tenemos mucho más que la gente de Jonás, mucho más que la gente de antes. Y aún así no queremos cambiar y no queremos escuchar y no queremos hacer caso. Pues el Señor es la señal más esperada desde hace tiempo. En este caso, los del Antiguo Testamento, y también hablando desde David y todos los profetas anteriores, anunciaban la llegada del Señor, anunciaban la venida del Hijo de Dios aquí en este mundo. Ahora pues Jesús estaba entre el medio de toda esta gente, de esta multitud, y se manifiesta entre estas personas, y aún así no creían y no cambiaban y no aceptaban a Cristo como el Hijo de Dios. Ahora estamos en este tiempo, ya pues un tiempo moderno, una vida muy diferente, y habemos nosotros que seguimos en lo mismo, de no creer y no reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Ahora, Cristo viene y nos hace este mensaje. Tenemos la Santa Misa, la Eucaristía, la Iglesia, los sacramentos, lo principal y lo importante para ir al reino de los cielos, o para estar en comunión con Dios y ser de Dios y ir al reino de los cielos. Pero aún así nosotros no creemos y no aceptamos a Dios. Y no creemos tampoco, ni siquiera a veces en los sacramentos. Los sacramentos que Cristo nos ha dejado son un boleto para el cielo. Y son algo muy importante porque su mismo nombre lo dice. Sacramento es algo sacro, es algo santo, es algo sagrado, ¿no? Mucho más allá de lo normal. Entonces, nosotros tenemos estos sacramentos en nuestra vida y no las practicamos. No porque pues no voy a la iglesia, porque hay muchas cosas más malas ahí y no sé, y muchas cosas podemos inventar. Pretextos sobran, pretextos o excusas para no ir a misa o no hacer una buena obra, hay muchos. Y seguimos en lo mismo. No creemos, a pesar de que el Señor vino aquí en el mundo, es el Hijo de Dios, se manifestó
entre la gente y también a nosotros. La iglesia lo recuerda una y otra vez y lo representa. Y Jesús no es un Dios muerto, sino que es un Dios vivo. Es nuestro Señor que está en los cielos y que también está en nosotros, que vive siempre, por los siglos de los siglos, presente en medio de nosotros. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como cristianos católicos para creer, para cambiar, para seguir y para ser buenos cristianos? ¿Qué más esperamos? Señales hay demasiados. Ahora seguimos en lo mismo, como dice el Señor, que vendrá la reina del sur y también la gente en el tiempo de Jonás, que nos acusarán, seremos juzgados también junto con la gente que no creía en tiempos de Jonás, junto con la gente, y la generación de ahora serán acusados por la reina del sur. ¿Y quién es la reina del sur? ¿Quiénes son los tiempos de Jonás? La justicia de Dios, la justicia divina, nos acusará y nos entregará la cuenta y nuestros hechos, y no podremos, claro, escapar ni siquiera cambiar la historia. Lo que estamos haciendo ahora son los hechos y nuestra propia historia que estamos escribiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos católicos? Seguir al Señor, poner en cuenta el Evangelio y empezar a ver mi vida, a ordenarlo de una manera cristiana. Puedo organizar mi vida y ver cómo está mi vida, mi familia, en los sacramentos. Habemos familia que nuestros hijos no tienen sacramentos, ni siquiera bautismo. Y también eso es nuestra responsabilidad como padres de familia, de entregar a nuestros hijos el bautismo, para que crean y reconozcan a Cristo como el Hijo de Dios. Hoy el Señor se manifiesta una vez más en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro tiempo y en nuestra vida personal. Mis hermanos, los invito a seguir adelante y pues escuchamos este evangelio de hoy. Salió en Lucas 11, 29 al 32. También lo puedes buscar en casa y puedes reflexionar. Y pues bueno, así terminamos hoy en día. También ya próximamente tendremos una nueva oficina porque nos estamos mudando. Como verán, pues estoy en este pequeño espacio. Y pronto tendremos una nueva oficina. Y esperamos en Dios que pronto tendremos actividades de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y será en vivo e indirecto. Esperemos que esos proyectos que se hagan realidad y que sean pronto ya en este programa. Y claro, siempre es por ustedes. Seguiremos trabajando como hermanos y como iglesias, caminando juntos como iglesia, miembros de la iglesia, y caminando juntos hacia el Señor. Así que muchas gracias, hay muchas cosas buenas por venir, y gracias por escuchar, y Dios me los bendiga. Y nos vemos, hasta la próxima.